El próximo martes se presenta en Managua Autobiografía, el libro de Luis Enrique Mejía López, el gran cantautor nicaragüense que ha hecho una carrera artística de más de 30 años en Estados Unidos y América Latina. Un libro íntimo y al mismo tiempo conmovedor por los momentos de dolor y desgarramiento que revela en el recorrido de su infancia y adolescencia, influenciada por la música y la política de sus dos familias en Nicaragua y después su vida como un joven inmigrante ilegal en Estados Unidos en el camino de convertirse en un artista, el relato de una vida durísima contado con mucho coraje y sin ninguna clase de reproches que se lee también como una celebración a la vida, el amor y a la amistad en ese torbellino de creatividad que representa el mundo de su música. Está con nosotros Luis Enrique, buenas noches, muchas gracias. gracias. Primero que todo, Gracias por este libro que celebrarán ahora todos los lectores nicaragüenses. Gracias, gracias por, por la oportunidad de, de conversar contigo, que siempre es, es un placer. Conocíamos algunos rasgos esenciales de tu vida, los que hemos escuchado y cantado tu canción autobiografía, pero este es un recorrido completo. ¿Cómo decides emprender este viaje? Este libro es una especie de catarsis. Es una especie de catarsis y yo creo que fue también... Eh, una especie de, digamos, una última eh, terapia, ¿no? En donde he podido eh, reafirmar que ya había perdonado muchas cosas, porque fue duro como que volver y recordar y, y escribir todo esto. Pero Autobiografía, la canción es, es la causa real para abrir esta puerta. Y cuando veo que el público se identifica tanto con ese tema que ya data ocho años, salió en el 2009 en el disco de ciclos. Es que me doy cuenta que quizás sea importante también eh, compartir la historia tal cual es. Ojo, había mucha gente que ya sabía que había, había sido indocumentado, pero no sabían con puntualidad qué es lo que había sucedido en todos esos años. Mucha gente también asumía, bueno, es pariente de los Mejía Godoy, entonces por eso es que tiene éxito, lo cual, eh, ojalá todos pudiéramos tener éxito como, como lo han tenido mis tíos, pero. Eh, la realidad es que es una, una vida que ha tenido mucho esfuerzo y Autobiografía de la canción contó un pedacito de eso. Vamos, aquí... a, vamos a dejarle a los televidentes un pequeño fragmento de Autobiografía. Desde los 15 años soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá. Entre mi gente soy la voz que vive lejos, pero jamás voy a olvidar. Esos amaneceres bellos de Somoto. Hablas mucho de cómo te marcó tu relación, primero, con tus abuelos, con tu tío, el sacerdote Monseñor Mejía. Sí. Pero las páginas más conmovedoras del libro tienen que ver con la relación familiar con tu madre. ¿Cómo te marcaron todas esas influencias? Mira, Carlos, eh. eh si bien es cierto que, que mis, mis abuelos, tanto por la parte de los López como los Mejía, me dieron mucho amor. Intentaron llevar nuestra relación eh, positivamente, eh, eh, con mucha comprensión y demás. Nunca es, igual a, nunca es igual eso, a tener el amor de tu mamá y tu papá, sobre todo cuando lo estás viendo con tus amigos, ¿no? que tienen su papá y su mamá juntos. Para mí eh, esa carencia me... me me dolió mucho de niño, no, no, no puedo decir otra cosa. Eh, y evidentemente también creó una incertidumbre enorme en mí. Eh, no sabía emocionalmente cómo manejarme ¿no? y cómo manejar ciertas cosas. Eh, así es que eh, relación como tal con mi mami no, no tuve eh, la gran parte de, de mi niñez. Y al irnos a Estados Unidos yo entendía que quizás esa iba a ser nuestra posibilidad ¿no? de, de conocernos, de verdaderamente tener una relación de, de, de mamá e hijo, eh, pero tampoco se dio. Entonces, eh, ha sido una, una cruz un tanto difícil de llevar durante muchos años, la cual con el tiempo y con, y, y con mucho empeño y con mucho amor, Pude manejar, ¿no? Y creo que ya una vez que llegué a, a mi matrimonio y a tu hijo, fue que realmente, finalmente pude vivir con todo lo que esa relación me había dejado. ¿no? Aterrizaje en Los Ángeles uh -huh. en 1978. Ocho. 78, sí. mayo del 78. Un joven uh -huh. indocumentado en una urbe que no conoce, apenas tiene muy pocos contactos. Y después de muchos esfuerzos, terminás llegando a un high school, La Cerna, en Los Ángeles, donde aparece un profesor de música que se llama Wesley Reed. Así ¿Qué es. tiene que ver Wesley Reed con Luis Enrique Mejía hoy? Bueno, sabes que es increíble esto. Él se da cuenta que mi mamá se tiene que regresar con mi hermano a Centroamérica. Y entonces él sabía que yo quería seguir estudiando música, yo quería ser maestro para niños eh, discapacitados. Eh, y entonces eh, me dice: Mira, yo no eh, eh, al principio, yo no te puedo decir qué hacer, pero déjame ver qué resuelvo. Y, y comenzó indago con una familia, una familia eh, eh, hermosamente eh, eh, me dieron asilo, digámoslo así, eh, por un tiempo. Eh, y luego él dijo: Vente a vivir a mi casa. Y me fui a vivir a su casa y me dijo: Vamos a hacer un trato vas a vivir en mi casa un año, o sea, vas a vivir el año que te toca de, para bachillerarte y ahí después de eso te tienes que ir, tienes que resolver tu vida de alguna manera. Y yo le dije perfecto, vamos a hacer eso. Si no hubiese sido por Wesley Reed, mi historia hubiese sido totalmente diferente, porque no hubiera tenido dónde ir, dónde estar, dónde vivir, dónde, comer, un techo sobre mi cabeza, etcétera, ¿no? Eh, y él fue, además de eso, un mentor para mí, musicalmente hablando. él le dijo una vez a un amigo mío, lo cual me vine a dar cuenta años después, hace muy poco. Ese amigo mío de la escuela me dice: Tú sabes que Wesley me dijo una vez cuando estábamos recogiendo los instrumentos en el cuarto de música, tú te acababas de ir y habías hecho no sé qué cosa con, con la guitarra y demás. Y le dijo a mi amigo: Ojalá Dios a mí me hubiera dado por lo menos la mitad del talento que tiene Luis Enrique Mejía. Y yo le dije: ¿Qué diablo? A mí nunca me dijo eso. <laughs> a mí nada más me llevaba duro. <laughs> Pero fue una persona importante en mi vida. Fue un mentor, un, fue el que caminó mi graduación conmigo y, y alguien a quien aprecio toda la vida. ¿no? Y después de tu bachillerato, como relatas en ese libro, hay un largo periplo de formación musical. Pasas por muchas bandas uh -huh. en Los Ángeles, en sí. San Francisco, en Miami, más tarde en Puerto Rico. Pero lo que llama la atención al lector que no conoce el mundo de la música. Es ese dilema o a veces esa contradicción entre el, el músico, el compositor y el intérprete, el cantante. Vos decís, uh -huh. bueno, yo era músico y me volví cantante, ahora sos un músico cantante. Así es, siempre me consideré más músico porque venía eh, aprendiendo instrumentos desde muy niño. Eh, soy autodidacto, o sea que era muy curioso y yo quería tocarle todo, piano, bajo, guitarra, percusión, percusión que siempre fue digamos, el que más me llamó la atención. Pero eh, sí, me, me repartía, no quería dejar una cosa por otra, no quería dejar de ser el músico que, que, que me había dedicado a ser durante mucho tiempo en mi vida, porque había llegado a la oportunidad de cantar, quería hacer ser, digamos, que un artista en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y tanto instrumentista como intérprete, como compositor, luego productor, porque cuando ya comencé a tomar un poco más en serio, digamos, la cuestión de la producción, fue que me di cuenta que podía hacerlo. Así es que, un artista integral, en todo el sentido de la palabra. Y era difícil, la gente no entendía por qué este Luis Enrique, si es el príncipe de la salsa y está aquí. ¿Por qué va y toca percusión los discos de Ricky Martin, Gloria Estefan, Chayanne, Franco Evita, etcétera? Un montón de, de, de artistas a los cuales yo admiro y quiero. Y es, es que la música es así, al menos para mí, siempre fue de esa manera. No podía dejar una cosa por la otra, ¿no? Te bautizan como el príncipe de la salsa, lo cual ah, representa un momento en tu desarrollo como, como artista y musical, pero no te encasilla, es decir, estás haciendo al mismo tiempo otro tipo de música. Sí, y, y, y interesante también fue que la, esto de hacer música romántica en salsa es la razón por la cual la disquera entiende que yo puedo entrar en esa en, en esa en ese género, ¿no? Y, y que debo irme a Puerto Rico a buscar cómo hacer la música tal cual, con el sonido que es, eh, compitiendo, digámoslo así, eh, con artistas que están en ese género. Eh, pero yo quiero hacer mi propia música. ¿Cómo hago? Mi, mi cuestionamiento era cómo hago para hacer mi propia música con, la, con lo que yo ya traigo, con lo que aprendí de mis tíos, con lo que he escuchado, etcétera. ¿Cómo hago para poner todo eso en un género que es estrictamente bailable? ¿no? Y en aquel momento, estrictamente romántico. Entonces, mis canciones, eh, las que llevo, yo había escrito hasta ese momento, comencé a intentar meterlas en ese, en ese ritmo y en ese género. Y es lo que me, digamos, va formando mi personalidad musical. ¿no? Estamos hablando ya de momentos de éxito, desarrollo de tu carrera, pero hubo que transcurrir mucho tiempo para llegar a ese punto. Eras todavía un joven indocumentado. ¿Cómo, cómo ves hoy Donald Trump? Y los indocumentados latinoamericanos, los ilegales, amenazados, perseguidos. ¿Cómo lo viviste vos y cómo ves la situación hoy? Es inhumano. Lo, lo que pasa en, en, en Estados Unidos con Donald Trump hoy día, eh, y ayer casualmente yo comentaba algo que, que, me, que me pasó también en algún momento en, en cuando estaba el presidente Bush, de repente la gente te miraba distinto en la calle, si te veían rasgos latinos o te veían rasgos... Eh, de otras nacionalidades te, te, te ven extraño, los americanos te veían extraño, ¿no? Y eso está sucediendo hoy día otra vez. Fuiste discriminado. Por supuesto, pero yo creo que la discriminación más grande, Carlos, que yo viví en aquel momento, fue de latinoamericanos con latinoamericanos. Esa es la más dolorosa para mí, porque a muchos se les olvida de dónde vienen, cómo llegaron ahí. Eh, no es un país fácil. Eh, sí, es cierto, es un país que te brinda muchas oportunidades. Pero ninguna de esas oportunidades viene gratis. Vas a tener que pagar unas cuotas bastante duras en cuanto a discriminación y un montón de trabas que se te van dando en el camino. ¿no? Este es un libro de tu vida, pero también es un libro inspirador. Hablas acá, acá también de un momento de tu dimensión espiritual, pero lo que uno percibe es una fuerza interior que te lleva a sobrellevar... Eh, grandes dificultades en algunos casos dolores muy desgarradores de dónde nace esa fuerza yo creo que de mi fe Carlos de esa conexión que yo he tenido desde niño con dios de, es de ahí indiscutiblemente no puedo decirte que aprendí sí a ver aprendí muchas cosas de, de mi familia y de mi familia que por el camino me fue adoptando no de mucha gente hermosa que, que a través de mi vida ha estado conmigo pero mi fe fue lo que me, ese es el motor que a mí me sacó adelante ese es el motor que me decía eh, tranquilo que mañana algo va a suceder ¿no? algo mejor va a suceder eh, aún cuando el final del túnel estaba a oscuras yo y, la, seguía, y, la, y la canción dice yo no sé mañana y yo no sé mañana que es loquísimo pero es la verdad y me acostumbré a vivir así qué cosa no eh, no podía planear un futuro porque no sabía si iba a resolver mi mi estatus legal no sabía cómo iba a hacerlo y seguía trabajando en cualquier tipo de trabajo que me diera dignamente un dinero para resolver mi vida. Eso es todo. Esos eran mis parámetros. Y, por supuesto, metido 24-7 estudiando música, aunque fuera eh, eh, solo. Eh, esa, era, esa era mi, 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 mi vida diaria. Donde yo no podía planear nada a futuro, ¿no? Haces un reconocimiento a muchas personas como el maestro Wesley y otros, tus colegas de la música, gente, eh, personas que han estado cerca de vos sentimentalmente, pero, pero me da la impresión que hay alguien que está ahí que tiene un peso eh, fundamental en tu vida, que es tu hermano Matún. Así es. Mi hermano para mí es, es mi héroe, mi ídolo, es un hombre lleno de fuerza, eh, que también debe tener su historia, eh, muchas de ellas probablemente nadie la conoce, incluyéndome. Eh, y es un ser a quien yo amo por sobre todas las cosas. Con él pasamos muchos momentos juntos, eh, duros eh, en nuestro recorrido, eh, y, y realmente es alguien a quien yo le rindo el sombrero. Lo ¿verdad? que contás en este libro, que para quienes no te conocemos son todas revelaciones, para la gente que está cerca de vos, para tu familia, ¿hay cosas que has relatado aquí que no conocían? Sí, por supuesto. Hay, yo diría... Quizás conocían por encimita, pero no a, 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 con este detalle, ¿no? Que está en el libro. Yo, yo no me atreví a hablar de muchas de estas cosas, eh, incluso por respeto, eh, ¿sabes? No, 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 no era capaz de abordar ciertos temas con mi papá o con mis tíos. ¿no? con mi mamá no no no, no 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 podía hacerlo y creo también que no había perdonado y eso ha sido fundamental para poder escribir el libro haber perdonado y como dijiste al inicio de la entrevista hacerlo sin estar eh, tirándole a nadie no hay necesidad de tirarle a nadie es mi historia pero desde una visión eh, empoderante eh, el, todas estas experiencias me sirvieron para ser la persona que soy y, y de la cual me siento orgulloso de ser. Autobiografía, ya lo presentaste en Miami, en Los Ángeles, este martes en Metrocentro habrá una firma de libros, creo que vas a conversar con el público y, más, y, el, y por la noche en Hispamela, ¿Qué, ¿qué esperas del público nicaragüense que no sé si ya han empezado a leer este libro? Hay mucha gente nicaragüense que ya lo ha leído, me han escrito sobre todo por, por, por mis redes sociales y me han, me han, eh, me han hecho cualquier cantidad de preguntas pero también me han dicho que admiran mucho el hecho de, de haber podido salir adelante ante tanta adversidad eh, así es que nada espero que lo puedan leer y que le sirva a alguien Ese es el propósito del libro es ese nada más que ese ojalá que mi historia pueda servirle a alguien a algún joven que esté comenzando sobre todo jóvenes músicos eh, que creen que esto es fácil en Estados Unidos o sea donde sea la música es difícil el arte es difícil de verdad tenés que amar mucho lo que haces para poderte dedicar a ello. ¿no? Eh, así es que ojalá que este libro le sirva como una experiencia ya vivida. ¿no? Gracias Luis Enrique. Este martes, autobiografía en el centro comercial Metrocentro Ispamer y el 2 de noviembre en Galería Galerías Santo Domingo. Ahí estaremos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.